Bien, amigos, llegamos al segmento final de Idioma Deporte por el día de hoy. Seguimos conversando con Luis Urribarri, quien viene en representación, por supuesto, de lo que es el Maracaibo Fishing Club. Y precisamente vamos a entrar ya en materia con respecto a este grupo, a esta organización que se llama Maracaibo Fishing Club, y que ya nos comentabas más o menos, o nos ilustrabas un poco sobre lo que fueron los comienzos de este grupo. Vamos a ahondar un poquito más. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la visión de este grupo? Coméntanos un poco sobre lo que son los proyectos a futuro. Vamos a hablar también de las vías de contacto del Maracaibo Fishing Club, que lo estábamos viendo en pantalla. Bueno, como comenté al inicio, el grupo nació por iniciativa propia. Poco a poco a la idea de conformar un grupo de pesca fueron llegando varios integrantes. Ahorita somos alrededor de 15 personas. Cada día siempre se suma uno más. Y bueno, lo importante es pasarla bien. Trata de tener un rato distinto, todos trabajamos. Por lo menos yo soy abogado. Es la única forma de buscar una salida al día a día, es salir a pescar los fines de semana. Y bueno, para esto está el grupo, pues. Claro, para compartir también, sí, entre los amigos, un rato de oso, un rato, por supuesto, de diversión. Porque a la postre, el éxito de tomar un pez del agua es una diversión. Por supuesto. Proyectos, Luis, háblanos un poco también acerca de los viajes que han realizado. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? El grupo tiene aproximadamente un año. Proyectos, bueno, queremos tratar de hacer viajes que sean más, o sea, tratar de agotar los nacionales. Pero, o sea, mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles puntos de buceo, de pesca han visitado acá en Venezuela, cerca de en el occidente del país? Que bueno, que nuestros televidentes sepan que tienen lugares a donde pueden acudir para practicar la pesca. Muchos lugares. Y sobre todo los más recomendados por ustedes, también sería bien importante saberlo. Primero tenemos el que es San Francisco el Bajo, es un buen punto de pesca. Hemos ido a Congo Mirador, que está en el sur del lago, está cerca de Ceuta. Allá hay mucho pavón, se consigue bastante el pavón. Hemos ido a la represa de Burro Negro, a Machangó. También hemos ido al estado Falcón, hemos visitado la represa de Maticore. También fuimos a Tiraya, hemos ido a lo que le llaman La Punta, allá en el estado Falcón. En Punto Fijo. En Villamarina. Tú dices el pico. El pico. Y bueno, como te digo, nosotros siempre estamos buscando lo que son los buenos puntos de pesca y siempre nos orientamos con los pescadores. Es muy importante no salir a pescar solamente, no, mira, yo voy a pescar porque tengo las herramientas, no. Así es. Se necesita un guía. Así es. Tú, me llama mucho la atención, tú comentabas algo sobre el pavón, se ve a través de los diversos medios de comunicación que ya se ha convertido en un deporte, básicamente, lo que es la práctica de la pesca del pavón. ¿Pudieras hablarnos un poquito sobre eso? Claro, por supuesto. Ahí entramos en lo que es la pesca deportiva. Pero tú sabes que la pesca deportiva rige en algunas reglas. Por supuesto. Entonces, por lo menos el que capture más peces, el de mayor tamaño, y más que todo lo hace con el pavón, por lo que te estaba comentando al principio, que él es un pez muy agresivo y él ataca mucho lo que es los señuelos. Ellos comúnmente no utilizan la carnada viva. Ahora, hay competencias aquí en Venezuela, por lo menos yo estuve en una en el estado Falcón, que sí permitían la carnada viva. Todo depende de cómo se organice. De las reglas del torneo. No, y también del tipo de pez que se quiera capturar, porque recordemos que hay una gran variedad de peces que pueden ser capturados acá en Venezuela, en los puntos de pesca que tenemos acá en Venezuela. Y, por ejemplo, si vas a hacer una competencia de pesca en el estado Zulia, no puedes pedir que capturen pavón, porque hay que hacer la salvedad de que el pavón es un pez que vive en... Pero sí hay puntos, Alberto. Sí, pero bueno, en el sur del lago es un poco lejos. Pues hacer una competencia de pesca en Maracaibo no puede ser de pavón. Tiene que ser de curvina, tiene que ser de robalo. Hay que ir al punto específico donde se pueda conseguir. Hay que hacer la aclaratoria de que el pavón es un pez que no vive en aguas abiertas. Él vive solamente en... Lo que pasa es que aquí se ha sembrado el pavón como tal. Pero no es natural del lago de Maracaibo. Aparte, sí, y en los embalses que tenemos acá en Venezuela, tenemos el embalse de Burro Negro, el embalse de Matícora, de Machango. Tenemos también el embalse que está en Calabozo, que se llama el embalse de Coromoto. Y tenemos, si no está lejos, también tenemos a Manolote. Sí, tenemos a Manolote, que bueno, sembrando el pavón allí, bueno, se regarían porque son muy agresivos. Y aparte, la jalada del pavón es muy buena, Luis. Sí, la pelea con el pavón es fenomenal. Por eso es que es uno de los peces que más se busca para...
cuando es pesca deportiva como tal. Así es. Esa jalada forma parte de lo que es la pesca, de la ciencia del pescar, de la lucha con el pez, entre el pez y el pescador. Bueno, no, señores, nosotros aprendiendo de un deporte bien, pero bien interesante como lo es la pesca en sus diversas facetas, nos está comentando Luis Urribarría en nombre de lo que es el Maracaibo Fishing Club. Luis, antes de despedirnos, queremos, por supuesto, que a través de las cámaras de Idioma Deporte tú envíes un mensaje a todos aquellos amigos que se quieran o que estén interesados en realizar una práctica bien sencilla, por lo que vemos, y bien interesante con toda su pericia. Claro que sí, con toda su ciencia, pero que se ve en líneas generales bien interesante como lo es la pesca. Invítalos a través de Idioma Deporte a unirse al Maracaibo Fishing Club. Bueno, chicos, los invitamos a que se unan a nuestro grupo de pesca. Como le comentaba Edwin, cada día somos un poquito más grandes. Tenemos una cuenta de Twitter. Nos pueden seguir y por ese medio podemos... Estar en contacto, por supuesto. Por supuesto. En comunicación para, por supuesto, para una próxima ida o una próxima salida a pescar, por supuesto, puedan algunas personas que estén interesadas en compartir con ustedes al menos en una primera impresión. Bueno, que estén interesados nos puede contactar por la cuenta de Twitter. Nosotros seguimos a todos nuestros seguidores, podemos utilizar también la vía de mensajes directos y facilitar información como números telefónicos o contactos más personales, no hay ningún tipo de problema. Sí, me imagino que de manera que la persona que se quiere integrar y no sepa con quién ir a pescar o no tenga la información pues de qué grupo está pescando en este momento, pues a través de esa cuenta de Twitter lo pueden saber. Yo, en lo particular, me animo y acepto tu invitación del próximo viaje de pesca, pues pienso ir. Esperamos que Edwin también nos acompañe. Confirmado desde ya, seguro y, que sí. Y bueno, y te agradecemos, Luis. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa. También invitamos al equipo de producción. Al equipo de producción también, a todos los que quieran. Podemos llevar a Leti. A Leti, a nuestra... En la cámara, seguro muy que bien, sí. Muy bien por Leti. Y bueno, y esperamos que nuestros televidentes hayan disfrutado de este programa del día de hoy con el señor Luis Urribarri del Maracaibo Fishing Club. Y nos vemos en la próxima emisión de Idioma Deportes. Así es, Luis. Encantado de compartir contigo en este día. Muchas gracias, Luis. Alberto, amigos, a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros en una nueva edición de Idioma Deportes y será hasta la próxima. Seguro que sí. Que estén muy bien.